Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar cómo hacer un cinto con una cinta rígida que hay en diferentes grosores. Es importante pues conocerlas y bueno, pues algunas puedes hacerlas para alta costura o las puedes hacer como cintos especiales para complementar las piezas que tú tengas en ropa casual o algo formal que se ve muy lindo. Yo aquí no encuentro forradora de hebillas. Sí existe el suaje y existe la contra, el macho, la hembra. Existe para hacer el forro de una manera automático como cuando se forran los botones. Pero no hay aquí, la verdad es que no lo hay. Y yo lo hago luego a mano. También hay algunos otros accesorios ya para forrar botones. Pero bueno. En este caso vamos a hablar de cómo forrar un cinto de una forma muy simple que lo voy a utilizar después como un accesorio para un vestido de novia. Lo forramos, lo decoramos y luego lo aplicamos. Hoy te voy a hablar de los materiales que van en el alma del cinturón para hacer ese forro. Ya lo verás a lo mejor en alguna fotografía o en algún tutorial cómo quedó realmente el cinturón completo, pero te da una idea de rigidez. Hay muchos trucos que podemos utilizar para forrar un cinto. El detalle no es el forro. El forro es de la tela que tú quieras o que necesites para darle la apariencia que quieras. Puede ser un vinipiel, puede ser una seda, puede ser un algodón, puede ser una mezclilla, puede ser de lo que tú quieras. El chiste es que el material que va adentro también se pueda confeccionar. O sea, el que tú le estás poniendo adentro también se pueda confeccionar. Hay incluso máquinas que la alimentación es tan fuerte o tan grande. No es grande, es como más ruda, se podría decir, como para el calzado, para la mezclilla, para los bolsos, que trae un calibre, le cabe una aguja con un cabo más grueso y por ende le va a caber una hebra, un hilo más grueso. Y te va a dar una apariencia como cuando se cose en la piel. Pero para eso hay que hacerle la adaptación a la máquina. Y si no usas hacer, y si no haces muchos, pues no te lo recomiendo tampoco porque le vas a hacer un cambio a la alimentación de tu máquina que no es tan recurrente. Si tienes una máquina por ahí abandonada, pues ponle una alimentación más fuerte como para que cuando cosas mezclillas, hagas cinturones o bolsas y le puedas poner un hilo tipo hilaza. Habría que hacer pruebas porque a veces el cangrejo y el tiempo no te lo da exactamente igual. El sube y baja de la aguja y luego estás haciendo esto, a veces no te lo da en el momento correcto. Y también a veces la alimentación de los dientes, el mismo diente cuando está jalando la tela de abajo o el material de abajo, te lo puede dañar, tallar. A veces hay que bajarle los dientes, pero a veces el bajarle los dientes cuando estás utilizando una tela muy resbalosa o una tela que tenga, no sé, vinil, pues se va como a descarapelar o te lo deja tallado. Si lo bajas mucho, lo patina. Y si lo dejas muy arriba, pues como que te lo va rasgando. Entonces también tiene que tener el diente una altura adecuada, muy arriba o muy abajo. Es importante que también eso lo veas. No todos los dientes o las placas de los mismos. Las placas y los dientes no todos son iguales. Hay que revisarlo. Y eso también dice, ¿por qué? Si yo siempre que coso sedas, pues me la va rayando, ¿no? El diente, porque no es el diente adecuado. O si yo estoy haciendo vinil, pues ¿qué pasa? Porque cuando estoy confeccionando vinil, también me lo va como tallando. Y el vinil, como no es un material de piel, sino más bien la imita, a veces la parte interna del vinil es blanco. Entonces, cuando le quita la cascarita o la parte de encima, pues se ve lo blanco y se ve corriente, ya ni siquiera se ve bien. Y en otras ocasiones está tan delgadito el diente que lo patina. Hay dos formas, que el pie prensa tela de la misma barra, lo puedes bajar. Tenemos un tornillito arriba en las industriales. En las industriales tenemos como un tornillito, una tuerquita en la parte de arriba para subir, bajar la barra del prensa telas o verificar con el diente. Los dientes no son caros. Pero siempre hay que, cuando vayas a la casa donde te vendan accesorios para máquinas industriales, pregunta todo, pregunta exageradamente. Si es una buena casa, como aquí nosotros en México tenemos una que se llama Casa Díaz. Casa Díaz está en Guadalajara, está en Monterrey.
Está en Celaya y está en la Ciudad de México, en Aguascalientes también. Normalmente ahí tienen todos los accesorios y aditamentos y además tienen muestras y si no, ellos te explican porque tienen que estar capacitados para lo que tú vayas a hacer y se le llama alimentación. La alimentación es todo aquello que necesita tu máquina para la construcción de lo que tú vayas a hacer. Entonces, este cinturón va a llevar una confección muy simple en máquina y luego yo quiero que no se le vea nada de costura, que se le vea el mínimo indispensable de costura, lo menos posible. Entonces, luego de eso, le voy a coser a mano. Voy a hacer dos pruebas, ya luego les mostraré. Voy a decirles qué es lo que voy a hacer, pero quiero más que nada hablarles de los materiales internos. ¿Cómo están todos? Recuerda que me puedes decir. No quién eres, porque siempre vemos tu nombre, sino de dónde eres, a qué te dedicas y si es la primera vez que nos sigues. Y también, bueno, pues te pido que nos ayudes a compartir. Entonces, grabamos acá arriba. Y aunque yo voy a explicar acá, voy a hablar aquí, no. ¿Sí? El control de la tía, ¿dónde quedó? ¿Cómo están? ¿Hay alguna, un saludo de dónde nos están en lo que acomodamos aquí? Toluca, Dallas, Dallas, gracias. Toluca, gracias. Chilpancingo, Italia. De Italia, gracias, gracias. Ya tenemos tiempo con personas de Italia, muchas gracias. De España, luego se quedan ahí. Miami, De Miami, Lázaro Florida. Cárdenas. León Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, de aquí de México, Lázaro Cárdenas. Ahí hay un diseñador que amamos, que queremos mucho, egresado del Instituto Inardi. Bueno, vamos a empezar. Como en todos los materiales existen distintos tamaños y esta es una cinta rígida que trae un derecho y un revés. Y además trae medidas distintas que podemos encontrar hasta más ancha que esta, lo doble, pueden ser. Estas son 2 pulgadas o podemos encontrar de 4 pulgadas, que ya sería un cinto demasiado ancho. 2 pulgadas, aquí es media pulgada y podemos encontrar 1 pulgada y solamente este material viene en el color beige. ¿Por qué? Porque lo vas a forrar. Son para cinturones. ¿Qué nos va a permitir hacer este material? Que ya una vez forrado le podamos con sacabocado y con un suaje podamos extraer puntos para ponerle todos los ojillos correspondientes, luego ponerle la hebilla con su péndulo y de esa manera ya podamos acomodarlo directamente en cada uno de las distintas medidas. ¿Cuánto es la recomendación de extra del contorno de la cintura que le tendríamos que poner? Si vas a hacer un cinto que va a cruzar en tu cintura, va a llegar justo a la cintura y luego va a pasar para pasarse a un costado como entre las mismas presillas del pantalón o de la falda que te vayas a poner o del vestido. Bueno, tiene que ser el contorno total más 3 centímetros que doblan para agarrar la hebilla, o sea, del tamaño del ancho es lo de menos. Contorno de cintura más 3 a 4 centímetros, depende si le vayas a poner aquí una, ahí voy otra vez, si le vas a poner una presilla, tendrías que dejarle entre 4 y 5 centímetros. Lo puedes sujetar confeccionando o lo puedes sujetar con broches de remache entre una y otra. Entonces, habíamos quedado 5 si es, vas a ponerle una presilla. 5 extras y pueden ser hasta solo sujetar la hebilla y la hebilla necesita mínimo 3. También tienes que marcar previamente antes de doblar y de colocar ya sea un ojal o argolla, ay, no, otra vez. Un ojal o una se me va la onda. Puedes ponerle un ojal o un ojillo,
Y también tendrías que calcular el ancho de la hebilla que no te baile para un lado o para el otro. Entonces, cuando compres un material, asegúrate que vas a tener todo lo que corresponda para la alimentación de este cinto. Luego, ya tenemos 5, 3 o 4, dependiendo de lo que vayas a poner en la hebilla o le vas a poner una presilla al inicio. En la medida del contorno de la cintura y luego solamente un cuarto extra. Un cuarto extra del contorno de la cintura. Por ejemplo, si la cintura midiera 80 centímetros, le tendrías que dejar 20 centímetros más. Ese 20 centímetros más va a cruzarte justo hasta el costado. Te va a llegar hasta el costado. Tampoco se ve bien, a menos que sea tu diseño, que quede muy sobrado, porque luego lo tienes que pasar muy atrás o a veces te queda como volando hacia abajo. Entonces, la medida de la parte de adentro, otra vez, la medida del ancho depende de lo que quieras lograr y lo de adentro solo cambia en el ancho. También otra forma de medir en una que es muy grande, puedes hacer exactamente lo mismo, ponerle presilla, ponerle presilla, ponerle hebilla y ponerle ojalillos o algún ojal para sostener solo la hebilla. Te recomiendo que solo la hebilla tenga un ojal si no le quieres poner ojalillo. Pero se ve muy lindo que todo lo demás donde vamos a botonar o abrochar, pues sea con ojillos. El primer ojillo te lo recomiendo justo donde da la cintura, siempre, siempre, a partir de ese ojillo, es muy bonito dejar dos antes y luego todos los demás después hasta llegar a casi el final. Entre una y otro, la recomendación son 2.5 centímetros entre un ojillo y otro. Para forrar, este material nos sirve bastante porque lo podemos confeccionar tanto a mano, que es muy duro, de preferencia a máquina se fija, y luego a mano entre tela y tela se acomoda para encajonar el cinto. Voy a hacer un cinto para novia, y en este cinto para novia, lo que ya hice previamente, a mi raso de novia le puse una entretela que es Angie, y este Angie ya está termofusionado, que quiere decir que con calor, primero lo pegué, después de pegarlo, le marqué una línea con algo borrable o que no se note para nada en el lado del derecho. Luego, sobre de esa línea, que es exactamente el centro del ancho de la tela, que le estoy dejando solamente que abarque completamente la vuelta del cinto para encajonarlo, más los largos que traigo 1,5 centímetros más o menos de más en cada uno. Este cinto solo va a abarcar el contorno de la cintura y con unos ganchitos lo voy a sujetar, cerrar, para que quede sin ningún detalle extra que no sea la decoración, porque va a ser para un vestido de novia. Entonces, cose perfectamente con máquina este material. Lo recargué en la marca que ya hice aquí. Justo ahí lo recargué, pero me vine solo al ancho del pie del cierre. Solo a ese ancho. Y de esa manera confeccioné en línea recta. Si lo vemos del lado del reverso, voy a subir, Fer, a ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver esa costura. Esa costura va a quedar del lado del revés. No va a quedar visible. No me interesa que se vea la costura porque quiero que se vea como más fino. Lo que se va a ver va a ser de esta manera. Y el cinto lo voy a encajonar con una costura invisible. Además que es tela, esto es tela, y todavía por esta parte de adentro le voy a sujetar un faldón que solamente es de tul y súper ligero. Lo voy a decorar todo con aplicaciones del mismo vestido para darle la formalidad o la etiqueta de novia. Entonces vamos a encajonar las orillas, metemos aquí, vamos a acomodar de esta manera y luego vamos a encajonar una orilla
y otra. Yo te sugiero que primero todo lo acomodes con alfiler, que no te vaya a quedar torcida ninguna de las partes. Le puedes dar como una especie de hilvanadita para que no se mueva y también le des una planchada, o le puedes utilizar esto que es rígido, lo puedes utilizar, plancharlo bien marcadito. Lo mismo puedes hacer de este otro lado y ya de esa manera bien planchado te va a quedar cómodo para confeccionar. Yo no le quiero poner máquina recta visible porque me interesa que se vea muy limpio y de esa manera se ve más fino. Entonces vamos a tener como esta unión. Voy a subir, Fer. Dime si se ve. Ahí. Voy a tener como esta unión y aquí voy a meter la puntada invisible. Voy a mostrárselos allá. A ver, ahí vete. ¿Se alcanza a ver eso? Como es blanco, por la luz. ¿Más lejitos? Está simplemente metido. Entonces, con plancha, vamos a darle esta dobladita. Voy a calentar aquí una mini plancha que tengo para que vean más o menos el efecto. Y mientras se calienta, ustedes díganme cómo están todos, de qué países siguen ahí visitándonos. Colombia, gracias. Ecuador, Guatemala. Gracias también por estar ahí con nosotros. Por ahí también quiero decirles que ahí estoy muy lenta, pero estoy trabajando todavía con calma, pero estoy trabajando en el bordado Luneville de una chaqueta que estoy haciendo. Poco a poco, por lo pronto estoy haciendo el curso de novias. Puerto Rico, gracias. Venezuela, gracias. Siempre está con nosotros. Colombia, siempre está con nosotros. Perú, siempre está con nosotros. Argentina, México, casi todos los estados de México están con nosotros. Guadalajara, la Ciudad de México, está con nosotros. Morelia también, Puebla, Toluca, Querétaro. Muchas gracias. Mira, yo estoy marcando, aquí ya va contigo, Fer. Estoy marcando y lo estoy estirando lo más posible para que me quede perfectamente marcado. ¿Por qué? Porque yo ya lo traía sujeto con una costura. Entonces, por mucho que le estire, no se me va a venir para acá. Y lo estiro con la intencionalidad de que quede perfectamente marcado el doblez de abajo. Para esto debiste haber hecho una muy buena marca al centro, que es donde se recargó el cinturón, y luego voy a aprovechar el material y voy a doblar justo, que se alcance a ver allá, voy a doblar justo donde me da el material. Ahorita se los muestro ahí a ustedes, no sé si se alcanza a ver ahí, Beth. Esto se puede ver, pero le quitas ahí mi luz. Me han preguntado que por qué plancho arriba de este material, que es la base de aquí, que tengo en la mesa. No le pasa nada con el calor. Aunque es un plástico, es como un tipo teflón. No le pasa nada, es una maravilla. Ya una vez marcado, incluso lo levanto y le doy directo para que se quede más marcadito. Esto ya me está ayudando a dejar bien marcado. Y yo muchas veces bastillas, eso todo es para ti, Fer. Bastillas, algún puño, tal vez alguna vista o algo que yo ya quiera dejar marcado con anticipación, pues lo plancho primero, ya me deja marcado y me cuesta menos trabajo distinguir por dónde pasar. Entonces, este mismo material me sirve para seguir doblando, lo plancho. Este es un cinturón que no nada más es para novia. Esto le puede dar un muy buen acabado, súper buen acabado a tus prendas. Ahora, yo no encuentro ese material en donde yo vivo, las mercerías realmente no lo tienen, las tiendas de telas tampoco, no lo conocen. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que engrosarlo, pero no todo el material. Voy a ponerle a todo Angie, sí, o una entretela, un tricot adherible, pero
Le voy a poner solo en el ancho, solo en el ancho de la pieza, le voy a poner tricot grueso adherible, tricot grueso adherible, o pellón de un calibre muy grueso, pellón. Pero no, a veces con una capa no es suficiente. A veces hay que ponerle varias capas. Tratar de recortarlo lo más derecho posible. Quito la pieza para que se pueda marcar y de esta manera ya tengo la marquita. Ya puedo encajonar una parte. Ya me está quedando las dos así dobladitas y lo mismo hago aquí en las orillas. Marco desde esta orilla hasta la otra. Hay que refilar las esquinas antes de confeccionar. Hay que refilarlas. De esa manera nos permite que no quede gruesa las esquinas. Yo lo último que encajono normalmente es las orillas. ¿Por qué? Porque las orillas le voy a meter en este caso y en este ejemplo, le voy a meter unos brochecitos para cerrar. Antes de eso ya debiste haberle probado a la persona el contorno, no solo con la cinta, sino también con la cinta, no solo, ahí va otra vez, el contorno no solo con la cinta métrica, sino con la cinta rígida, para confirmar antes de cortar que es exactamente el contorno de la pieza y sobre una pieza que se vaya a colocar. Puedes, si se lo vas a poner arriba de un abrigo, bueno, pues va a necesitar que tengas el abrigo hecho para que le pongas la cinta y sobre de la persona ya te des una idea si sí si queda o no lo que tú quieres hacer, porque si no te va a quedar pequeña. Es una forma de asegurar que la medida que tú estás proyectando sí te va a dar. Entonces aquí por default se me salen las puntas, pero yo ahorita no las quiero cortar para que no se deshilen, sino justo cuando yo vaya cosiendo. Y además primero voy a empezar a coser toda esta parte del cilindro y después los costados, porque ahí voy a meter unos broches. Bueno, creo que está aquí Fer. Y lo otro lo vemos a mano. Voy a hacerle la de esta a mano. ¿Cómo están todos? Se los voy a mostrar a ustedes ahí para que lo vean. ¿Este le apagamos o no? Preguntan que si es como el que se usa para las cortinas. Ese es, bueno, es que yo no sé si a este también se le llama tartán. El de las cortinas sí sé que se le llama tartán. Y también te puede servir porque está muy rígido. También te puede servir. Hay una gran ventaja en el que te venden para las cortinas. Está muy grueso, más o menos son como 10 a 12 centímetros. Para mí es un cinto muy ancho. Ahorita no se usan tan anchos, pero te da la ventaja de tú cortarlo. Nada más que trata de cortarlo lo más parejito posible. A lo mejor te sale una pulgada para otro cinto y tal vez dos pulgadas para otro cinto que tú quieras de novia. Pero sí, sí lo puedes utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Están preguntando que dónde lo pueden comprar, en qué tipo de tiendas. Ah, bueno, yo siempre, todo esto que compro, yo lo compro siempre aquí en Moditex. Moditex está en toda la República, según entiendo. Y ellos que les contesten, pero creo que están mandando a otros países. Yo no sé a dónde, si es, siempre los tenemos invitados, siempre, siempre los tenemos invitados. Y además ellos muy generosamente nos ayudan también a compartir. Entonces, bueno, con ellos directamente, si ellos tienen la respuesta de que en qué partes de la República, bueno, pues que lo pongan. ¿Y a qué países? Porque algunos países también me han preguntado. Yo no me dedico a vender las telas, yo solo voy y las compro. Y hasta ahorita es la proveeduría que a mí me gusta muchísimo más. Pero bueno, les muestro cómo de este lado, mira, hasta quiero que observen, no sé si se alcanza a ver, cómo ni siquiera la costura está tan derechita, pero como no se va a ver, yo solo quería que se fijara y la hice con recta. Este es el lado que no se va a ver, este ve por dentro. Y el que es por fuera, pues no tiene esa costura, solo le voy a poner la costura aquí abajo y aquí y en estos lados. Eso es para ponerle los brochecitos. Ahorita no los tiene, ahorita no le estoy sujetando para no entretenerlos a ustedes, solo le voy a poner esa costura que es invisible, que tú vas agarrando
por dentro del cilindro por un lado, por el otro. Sales una puntadita y justo a esa puntadita entras del otro lado y así vas entrando por el canalito que está dobladito entre las dos. Esa es una puntada invisible, no se debe de ver. Debe de parecer que está confeccionada en máquina. Y las puntadas no tan largas, más bien cortitas, 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 para que, y volver a planchar para cerrar muy, muy bien. No vas a dejar esto aquí en medio como sándwich. Vas a envolver con uno de ellos, que ya está dobladito, y con el otro lo sobreacomodas. Y de esa manera es cuando ya vas a confeccionar, para que no te quede como que en medio, si no se va a ver después. Tiene que quedar envuelto completamente, yo le voy a llamar tartán, completamente envuelto el tartán, ¿sí? Y además no te tendría que quedar nada torcido. Hay que estar cuidando que cuando estés confeccionando, cuando estés cerrándole, pues te quede liso y que cuando ya se lo pongas a la modelo, a tu cliente, al maniquí, pues te quede muy limpio. Yo este le voy a poner un faldón de encaje. No sé si me puedas apoyar. Hay una carpeta aquí afuerita para que vean más o menos lo que voy a hacer. Les voy a mostrar en una ilustración lo que voy a hacer con este cinturón para un vestido de novia. Es muy sencillo y podemos hacer un realce, darle un realce muy lindo. Le podemos poner una aplicacioncita de bordado Luneville, le podemos poner unas florecitas, lo podemos poner toda una aplicación completa o simplemente lo dejamos así con una que otra perlita. Depende de lo que se haga. A ver si aquí encuentro la ilustración de lo que estoy haciendo o de lo que voy a hacer. Estos dos lo llevan así. Este es de la parte de atrás completa y se va a envolver hacia enfrente y aquí se va a pasar como unas cintitas. Esto es algo que va sobrepuesto al vestido. Sobrepuesto, o sea, se ve toda la silueta del vestido y luego la transparencia. Entonces esto va encima, que si la novia se lo quiere quitar y luego le podemos poner en la parte de atrás como una cauda, un pedazo que sobre un poquito más. Bueno, yo no se lo voy a sujetar al vestido, se lo voy a sujetar a este cinto. Y como va a ser muy vaporosito y nada pesado, me va a quedar muy, muy lindo. Y lo que va a llevar mucho detalle de decoración, pues es el cinto, como se ve aquí en la espalda, la cintura, y este cómo envuelve del frente hacia adelante. De hecho, a la modelo le queda casi cerradito aquí, casi, casi hasta el centro. Más o menos esto es lo que voy a hacer. Entonces, cuando tienes una linda silueta de vestido, muy limpia, muy pulcra, todo lo demás que le pongas encima, bueno, pues es elementos decorativos. Y si ella se lo propone, pues este vestido lo puede usar de una manera para su boda al civil y de otra para la ceremonia ya la formal, la de su religión, dándole un toque más de gala, dependiendo de lo que vaya. La misma cauda le puedes poner aplicaciones toda la orillita, depende de lo que vayas a hacer. Yo lo voy a dejar muy sencillo porque solo quiero mostrar la técnica, que es muy sencilla. Puedes hacer un vestido muy elegante, que lo vas a dar muy caro y realmente ni te va a costar tanto hacerlo. Son tips por ahí. Bueno, pues esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo. Recuerda, síguenos en redes sociales. Ya estamos en TikTok por ahí. Búscanos. Igual que como estamos aquí, estamos en Inardi Instituto, creo que sí. Y recuerda que Inardi Instituto con doble N, Inardi. Y también muchos de ustedes, porque les comparten, nos están viendo en este momento, pero no precisamente porque nos sigues. Y dicen, es que no me llega la notificación. Bueno, pues busca vete directo a la página de Facebook, en este caso, y síguenos y te van a llegar las notificaciones normalmente. Ayúdanos a compartir. Tienes grupos, varios grupos. Lo que te estoy mostrando es muy sencillo, pero súper bonito. Y bueno, pues la calidad es importante. La plancha es necesaria. El que tengas ganas de hacer las cosas también. Y pues está muy emocionante el curso que vamos a hacer, que estamos haciendo ya. Para novias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.